Y nada, y que me comentes, bueno, las vivencias familiares o referenciales que quieras de lo que conozcas sobre el periodo, este terrible periodo del 37-58, y lo que quieras comentarme. Bueno, yo lo primero, bueno, lo primero que decir, en mi casa, sobre todo con mi abuela, voy a decir, no en mi casa, mi abuela nunca habló del tema, Ocurre, ocurre siempre eso. nunca fue dada a hablar de nada, sinceramente. Yo puedo decir que empecé un poquitín ahí a conocer, más que tal, porque yo iba a casa de una señora que la llamaba abuela. Pero quedaba un poco raro porque, hostia, yo no sabía quién era el padre de mi madre. A ver, ya un poco todo circunstancial. Pero bueno, ahí empezó, claro, mi tía Tina, que hay que decir que siempre estuvo ahí, vino a mi boda, vino tal. Pero y era una cosa rara, y era una cocina que era muy rara, era, no sé, y un día. Yo pregunté a mi madre. Y entonces ya me empezaban a soltar. No sé de qué edad tenía, pero ya me empezaban a más o menos soltar. Tu abuelo murió. Estaba en el monte. Murió cuando, después de la guerra. Estaban fugados. Mataron también a mi tío, o sea, el alcalde de Svaneres. Siempre me gusta recordar como alcalde de Svaneres, no sé, da como un cierto Sí, cierto prestigio, no prestigio. sé. Como un cierto prestigio. Simbolismo, Ya, por lo yo menos, una simbolismo. tontería, pero siempre está. Pero lo que más recuerdo de todo, ya no oye el qué pasó a mi abuelo, ¿no? Porque eso ya hay una historia que te van contando poco a poco. Yo lo que recuerdo oye de mi bisabuelo, Tinín, el de Svaneres, las historias que me contaba mi madre. Que lo bajaba en. Él ya era vigilante y cuando subía para arriba, para las De barreras las barreras. andando, según estaba llegando casi a casa, estaba esperando una pareja de la Guardia Civil para bajar otra vez andando. Y claro, de la que lo bajaban andando, metieron en el cuartelillo y tocata que te crió y después otra vez para casa. Y todo porque el fiu estaba fugado. Y claro, y la nieta. Era quien era, todo el mundo lo sabía, aunque no había. O eso me contaban a mí, vaya, que todo el mundo sabía quién era mi madre, Marisol, quién era, de quién era fía y todo, pero nunca, nunca se cuadró. Después, claro, después también empiezan a contarte cómo encarcelaron a mi abuela, a Nieves, que tuvo tuberculosis en la cárcel, casi se muere. Y todo porque querían sacar y de quién era fía Marisol. A tirar. Y después hay una cosa que siempre voy a recordar, que mi madre, lo que te estoy hablando un poco de divagaciones, como estaba yo en aquel momento, porque agarrabas de aquí, de allá, de aquí, de allá. Y después mi abuelo, o mi bisabuelo, y mi bisabuela Salvadora, bajaron a vivir a La Vega. Y vienen a buscarlo también ahí. Y era mi mamá pequeña, y mi abuelo, o mi bisabuelo, metía a mi madre en casa de la vecina. Escondíase de mi madre, decía que se escondía debajo de la mesa. Yo oía las voces, oía tal de la Guardia Civil, de aquellos señores que nos protegían. Y a mí eso siempre me dio mucha rabia. Digo, ¿cómo se puede llegar a esto? ¿Cómo una sociedad, en teoría, civilizada, como era la española, vamos a decirlo así, podíamos llegar a ese odio extremo a las personas? Los caciques que había en aquel momento permitiendo, entre ellos el generalísimo, el que hoy tenemos enterrado o medio enterrado, voy a decirlo, porque hay algunos de los verdes, vamos a llamarlos así, que lo quieren desenterrar. Desenterrar para mal, a ver si me entiendes, desenterrar su ideología Sí, y sí. su historia, aunque otros pretenden hacer otras cosas con él. Yo rencor no tengo, porque no puedo tenerlo. A ver si me entiendes, cuando digo rencor no puedo tenerlo. No puedo tenerlo por el simple hecho de que no conocí aquello, no sé lo que pasó, sé la historia y me da rabia la historia. Pero rencor a lo que hicieron a mi abuelo y tal, no lleva palabra rencor. No, había que buscar otro matiz, otro tal. Yo siempre digo en mi fío,
tiene ahora, va a cumplir 16 años. Ojalá que vosotros nunca paséis lo que pasaron los de atrás. Y en mi fío, pregúntame, pero ¿qué hicieron? ¿Qué tal? Y vas contando la historia poco a poco. Y yo qué sé, quién fue generalísimo, quién dio los rojos, aquellos malos, que era la República. Claro, cuando hablas de República, muchos piensan que estás hablando de una dictadura o tal. Y la República y la democracia, cosa que hoy en día tenemos poca de ella, o intenten que tengamos poca, mejor dicho. A mí preguntóme mi fiu de mi guaje, tendría, no sé, 5 o 6 años, que por qué aquí en este local teníamos una bandera diferente. Sí, él venía aquí, Claro, y veía la venía República. tricolor. Y dice yo, porque era bandera de la libertad y era bandera de la república y era bandera por la que luchó tu bisabuelo y por la que murió. Y quedes un poquitín, para contar algo más, pero tampoco que es ideologizarlo, como queramos llamar en ese momento. Yo siempre digo que tengo que dar libertad, como a mí me la dieron en mi casa. Libertad para pa que elija. No un bando, porque no se trata de bando, sino una ideología, o un Una pensamiento, forma de como lo pensar. queramos decir. Yo creo que tiene que ser de esa manera, no puede ser de otra. Muchas veces, para tocarme las narices, y me digo, voy a afiliarme a tal, no sé qué, no sé más, José Mayor, y yo miro un torcido un poco, pero qué muy fácil. Y igual que ahora, ¿qué podemos hacer por los de antes? Yo sigo diciendo que el mayor favor que puedo hacer a mi abuelo y a mi tío y a todos los que murieron en esa época es recordarlos y mantener la memoria viva de que eso no vuelva a pasar. De intentar por lo menos, y es por eso, porque soy parte activa, y voy a decirlo claramente, de un partido político. Yo estoy para que esto se recuerde, que pasó una cosa que no tenía que haber pasado. Y que muchas familias, sobre todo en la cuenca minera de Asturias, sufrieron muchísimo, demasiado. Y por una ideología, por pensar diferente. No era por otra razón, simplemente por pensar diferente a lo que pensaba el tu vecino, que tenía otra ideología diferente y para encima te tenía tirria porque ocupabais un cacho de terreno más que él y al final. Y eso siempre me lo de mi padre. Aparte de Franco, que matase, no matase, o los guardias civiles, mucho de lo que hubo fue reyertes de vecinos. De fulanito, yo mal con meganito, y denúncelo porque tal, y no sé qué, no sé más. Ya te digo, yo creo que la mayor historia que se puede contar, tanto de mi abuelo, el gitano, Andrés, como de mis tíos, como yo también, además, por parte de los hermanos del Murrión, todos, y eso, tener memoria, y tener una memoria activa. Una memoria en la que tengamos que decir a las siguientes generaciones, esto no puede pasar más. Cojo yo una similitud a un amigo mío de Vedao, Berna, que él tuvo un Auschwitz. Y decía, es que si ves aquello, daste cuenta que eso no puede pasar otra vez. Y yo creo que tenemos que enfocarlo de esa manera. Tenemos que hacer ver a la juventud, aparte de ideologías, que eso no puede pasar otra vez. No podemos enfrentar hermanos contra hermanos, no podemos asesinar a gente inocente, hacer sufrir a familias. Porque al fin y al cabo, mira, mi madre no conoció al padre, yo no conocí a mi abuelo, las familias medio destrozadas, pero al final la memoria perdura. Ellos no consiguieron matar, pero consiguieron matar una parte, pero la memoria nunca la consiguieron. Tal. Y después de este rollo que te pegué así, en No, un también tal. como situación, y cuando buscabas la palabra, no quería cortarte. El otro día estuve haciendo la entrevista a Olaya Zurrado, bueno, y dice Jacquín el rancero, que aquí tenemos los asturianos, ese rancero, Bueno, por no sí. haber escuchado, Pero más ella sí. decía, por no haber podido encontrar a alguien que contase la historia. Y ese rancer, y el que tiene mucha gente a la que estoy entrevistando, Sí, ese, pues porque sí, un, pues sí. incluso Cris, la tu prima, dice, me decía también, dice, ya yo, la pena que tengo, y es que no voy a escuchar a mi madre, a tu tía Tina. Decía, todo lo que me estaba contando. Y esa, pero claro, tampoco es culpa nuestra porque tampoco nos llegó toda la información Ya. que. Hostia, mi tía Tina, los buenos recuerdos que tengo de ella, y tengo bastantes, sobre todo de niño.
era que era un libro abierto. Yo parecía que yo era enciclopedia, sabía de todo, de increíble lo que tenía en aquella cabeza. Yo, Manuel Ruiz, que fue coordinador de Izquierda Unida en Asturias, al que yo puedo decir ahora que es un gran amigo, yo no lo conocía apenas, a Manolo. Y un día colgué en el Facebook, además siempre lo hago, cuando llega la fecha de mi vuelvo ahí, siempre pongo una reseña y una foto de mi vuelvo. Y llegó el Manolo y dijo a mí, hostia, ¿qué es? ¿Nieto del gitano? Y yo, hostia, yo sí, de Andrés. Hostia, pues casi somos familia. Porque... Y empezó que el padre de la prima, a ver, lo de siempre, Sí, antiguamente, ya era tu lo que familia. tal. Y era una cosa, una sorpresa, y empezó a contarme muchas historias, y Manolo tiene una cabeza también flipante con esto, ¿eh? Y la verdad es que te entristece que no haya más, ¿cómo se dice? Más interlocución entre lo de antes y lo de ahora, que no haya alguien que te murmulle al oído lo que Lo que pasó, pasó. lo que tal. Porque yo, verdad que yo puedo contar una cosa y al cabo del tiempo puedes contarla de manera diferente Sí. y empiece. Y yo, verdad que en la cuenca minera y sobre todo, bueno, en Asturias y en la cuenca minera, sobre todo, gustándose grandonos. Porque, y verdad, gustándose grandonos, siempre podemos exagerar mucho las cosas. Pero falta, sí. Porque falta, es que Es que la falta. generación que lo vivió, yo no sé si por miedo, no a lo que, a lo que ellos pasó a ellos, sino para que no se repitiese. Y luego yo creo que también por miedo a que no se sufriese lo que ellos habían sufrido, callaron la boca. Y esto ya me lo dijo María, la tutora mía, cuando empecé con este trabajo el año pasado. Dijo, ya va a ser jodido porque la gente no habla. Y es verdad, cuando intentes encontrar a alguien que lo vivió, cuesta mucho que lo recuerden. No solo, no por el dolor que tuvieron, sino porque no quieren transmitir ese dolor. Y claro, entonces ahí sesgas mucho la información, lo que tú dices, que llégate una información un poquitín Sí, a cambiada. ver, Encontrar casos joder. como el de tu tía, que habló y que lo contaba todo, o como el de Nésida, la de Barredos, que escribió el libro de infancia en el franquismo y tal, y contó toda la historia también de la familia, son casos paradigmáticos, son casos raros. Lo normal es que la Hombre, y gente además cae. vas enterándote de cosas, al cabo de tal, por ejemplo, con Gerardo Iglesias, cuando escribió los dos libros, yo la verdad que tiene una gran estima a mi madre. Y hablando con él, recuerdo cuando murió mi abuela en el tanatorio, él vino a darnos el pésame, y con todas las cosas a ver, que yo nunca hubiese preguntado, vamos a decirlo en ese caso. Más que era políticamente, aquello era más político que otra cosa, ideológico y tal, y daste cuenta y dices tú, hostia, pero esto vamos a perderlo. Si no se escribe un libro o se hace lo que estás haciendo tú aquí ahora mismo, vamos a perderlo. La juventud del mañana, tiene que recordar esto. Es que yo lo más importante que tiene que haber, una memoria histórica, audiovisual, como sea, pero tiene que haberla. Tiene que haberla. Y bueno, sobre todo con esa palabra que dijiste ahora, arrancel, es que es verdad, quédate el arrancel ahí de más allá que. Más qué migalla hay, qué historia. Y poco más, hombre, la historia de mi abuelo ya, tú pues sabes, sobre todo tal, El papel de tu tía, el papel de tu tía de mi tía y el también. de tu abuela, yo creo que son muy importantes, ¿eh? Sí, son muy importantes, pero yo siempre digo que sobre todo las mujeres tienen un papel más importante que el de los hombres, vamos a decirlo de esa manera. Más que nada porque eran les que daban el cobijo, vamos a decir así, y les que cuidaban y les que intentaban. Ellos estaban a tiros por monte y ellos estaban todo el día con cazú con paleta, como digo yo. Y ellos eran les que ponían los puntos encima de sí, les que llevaban la comida, les que hacían de enlaces la mayoría de veces. Y un juego peligroso, ¿eh? Eso que me estás Parece. diciendo, y es lo mismo que me dijo Ramón hoy por la mañana. Te lo entrevisté
a Ramón ponerle la simiente. Ajá. Y yo lo mismo que me estás diciendo, tema de que ellos andaban por monte, él decía, en algunos casos folgados, dice, porque andaban todo el día tiros, dice, pero es que mantenían la familia, es que tenían que ir al retiro, es que tenían que ir a Laminaos en algunos casos, es que tenían que ir a Catales Vaques, es que tenían que enfrentarse a Sí. las fuerzas y a los moros, eran ellas. Manda cojones, Sí, ¿eh? hostia. Que la cosa fuese tal. Y pues otra cosa muy significativa. Esto contábamelo mi padre siempre. O sea, mi padre, bueno, mi padre y mi madre, los dos me lo contaban, pero más hacía más hincapié mi padre en el tema de cuando los mataron, del día que los mataron. Estaban en la cabaña, sintiéronse sorprendidos, intentaron liarse a tiros con tu Dios y la Virgen Santa para pa poder escapar, tal. Y hay una pequeña tal de mi abuelo, creo que fue, sí, mataron primero a mi tío, creo. Mi abuelo salió corriendo en Monte Basio. Y cuando ya se sentía que ya no había nada que hacer, igual tenía ya 12 tiros encima, a saber. Lo primero que hice fue romper el reloj, romperles fotografías y romper una carta. Y eso siempre me lo dijo mi padre. Mi madre tiene una carta, no la original. No sé si sería la misma que rompió en aquel momento. O sea, bueno, una copia, vamos a decirlo bien. Donde dice que vamos a marchar, vamos a tal a mi abuela. No sé. Da rabia, por poquis, vamos a decirlo así. Yo igual hubiese nacido, qué sé, Francia, en mejor. Francia o en Alemania o en... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, de aquella, ¿quién sabe? Pero lo que más recuerdo, y ya te digo, eso me gusta, que tal, que mi abuela nunca quiso hablar de ello, nunca, en los días que preguntaba, y si, ¿por qué diga? A tal, nunca tal. Mi abuela, lo recuerdo que tengo de mi abuela, y era bien que cantaba. Mi abuela cantaba. Me acuerdo que nos ponía a mi madre al teléfono, porque mi abuela fue a vivir. Bueno, mi abuela después casóse otra vez con un paisano aquí, que era García, por cierto, para mí como un bueno, hay que reconocerlo como oye. Está mi tío Fernando en Barcelona, marcharon para pa Bélgica. De Bélgica él era minero y tal, después fueron a Barcelona, hicieron la vida después en Barcelona y tal. Y recuerdo que cuando llamaba a mi abuela a mi madre, o mi madre a mi abuela, siempre nos poníamos al teléfono y mi abuela cantaba. Y yo quedaba acojonado porque cantaba muy bien. Y la misma acción hacía mi madre con mi fiu. Ponía al teléfono y cantaba. Y el mi fiu fue a conocer ya era mayorina ya, fue a conocer a Barcelona, fue a tal. Vale, la verdad es que una pena que tal. Ella siempre dijo que quería enterrarse con el padre y la madre. La verdad que estuvo tu novia por ahí para acabar en el mismo lado donde naciste, vamos a decirlo así. No, yo me la entrego porque está tal, pero bueno, y una cosa que te da que pensar. Y yo sobre todo, la gente tiene que concienciarse de la historia donde estamos. Yo siempre os digo, sobre todo a la gente de aquí, del local, que concienciarse que somos de Asturias, somos de la cuenca minera. Y para más que nos pese, tenemos, y la historia pesa nos encima de los hombros. Porque ya sí. En otros sitios de España también, Andalucía, tal. O sea, no voy a desmerecer tal, pero la cuenca minera ya tenémoslo en la sangre. Por suerte, por desgracia, no lo sé, pero es lo que nos queda. Y yo creo que, mira, también me comentaba Pedro Alberto y Ramón y tal. Y una cosa que yo también tengo bastante clara, que aquí la represión fue tan fuerte por culpa de que las fuerzas de ocupación venían ya mediatizadas por el tema de la revolución de octubre del Ah, 34. fijo, fijo. Eso. Yo con el primer libro que leí sobre la revolución fue en 15, 16 años, en la biblioteca de La Ferrera. Un día que estaba aburrido, estaba lloviendo. No, hay que reconocerlo, estaba pirando yo, que no me escuché mi madre, bueno, o el guaje. Yo estaba en FP, estaba haciendo FP. Y un día estaba lloviendo tal, y sala de juegos y tal, y fuimos hasta la biblioteca, y agarré aquel libro, y hostia, enganchó. Y aquellos locos de la colina, tirando dinamita contra la Guardia Civil y tal, y no sé qué,
Yo pienso que ahí que empecé a concienciarme un poco, ¿eh? No, no tal. Yo sigo diciendo que yo empecé a concienciarme después de los 18 años. Yo después de, creo que después de los 18 años ya, cuando te vas sentando un poquitín la cabeza, empiezas ya a ver ciertas cosas, lo que yo bueno y lo que yo malo, vamos a decirlo así, y empieza uno ya a discernir. Y sobre todo, discernir ¿cómo se llama? No ya la ideología, porque eso no, pero discernir el hostia. ¿Hay algo que te llama más la atención ¿Por qué esto me llama? la atención? ¿Qué tiene? ¿Qué gusanillo? Tal. Yo con. Sin que en mi casa, y en mi casa nunca, nunca, mi padre. No, nunca habló ni de sindicatos, ni de partido, ni mi madre habló de sindicato y tal, y yo con 18 años afilié a comisiones obreras. Y afilié porque yo quise, ¿eh? Porque yo quise un poquitín, ahí tengo que reconocerlo, un poquitín empujado por mi suegro y por mi mujer, hay que reconocerlo todo. Pero picaba el gusanillo 18, 19 años, por ahí tendría 18, 19 años. Y después, claro, vas agarrando la vorágine, vamos a decirlo así. Y mucha gente decía, me va, no, y que tú, y por Con tu güey, familia. o tal. Mi casa no. Claro, pero tú empezaste a ver eso después, la Yo empecé a historia y verlo tal. después. Yo la historia empecé a verla después. Ya te digo, cuando era más guay, contaba 20 cosas, tal, lo que te. Claro, para ayudarte un poquito en la cabeza, pero tampoco centraba ese tío, tampoco tal. Y la verdad que era. A ver. Vamos a decirlo tan tal, con 15 y 16 años, lo que menos pensabas si era en hacer tú la revolución, tu sala de juegos, Sí, tirar clase y y poco poco más, más. Y claro. lo que tal. Pero, y después hablamos de la juventud de ahora, y éramos peores nosotros, Sí, creo sí, yo, sí, sí, ¿eh? sí, sí. La Había juventud de de ahora todo. siéntase mejor que nosotros. Yo veo a guajes de 15 y 16 años que ya tienen mejor, la cabeza mejor amueblada que la que tenía yo. Pero fue así, fue así. Y empiezas a agarrar el gustillo, empiezas a leer. Y es verdad que lo que más me llamó, sobre todo de memoria histórica, la lectura, siempre, siempre tal. Acuérdome de leer a Cri-Libro, La Brigadilla. Sí. Sí, el libro, acuérdome de leerlo. Algo Oh, de Faust. y otros muchos, sí, y otros muchos otros por ahí. Luego los Después, Gabelos de Rozada también por otro lado. ahí está. Después tengo a Javi, que me vuelve loco de la cabeza. Cada vez Que tiene que que pasar también por la entrevista. cada vez que lo veo y cuenta mi tira y tal, y no sé qué. Y un apasionado de Sí. Hay gente que ya apasionada de él, ¿no? Y hay gente tal. Yo también reconozco que aparte de la dureza de esos días o de tal, que tenemos que sacar algo positivo. Yo creo que aprendemos, o sea, gracias a lo que pasó, hoy tenemos que aprender. Lo que te repetí 80 veces ya, que eso no puede pasar, que Siempre lo aparte mismo. de que eso no tiene que volver a pasar, que el ser humano sobrepones a todo. Hoy ves familias que eran de derechas, con gente de Sí. izquierdas, con gente de tal, y Y no pasa no pasa nada. Yo recuerdo con gracia, hostia, dame gracia. No sé por qué, no sé quién fue, que dijo, cago en Dios. José, a mi padre, tu fiu está conmigo de izquierda, siendo tú tan, hijo y padre, ¿tan de qué? Y otro quedó así como diciendo, iba a decir tan de derechas, porque yo iba a sí. decir, y está mi padre, tan de Blas Piñar, yo miré para todos los días y digo, ¿esto qué yo? Y la verdad es que sentó un poquitín tal, y hostia, hostia, hostia. Y que la gente muchas veces tiene, ¿cómo se llama? Y es verdad que mi padre, y eso lo reconozco, mi padre y él, muy, ay, no, de derechas, no, no hay una manera de decirlo, joder. A la antigua, vamos a decirlo así. Mi padre y mucho pavo a la antigua, muy, muy hecho a tal. Incluso hay una anécdota que me contaba en de guaje. El primero que me la contó fue mi tío Marcelino, cocinero de la Laguna. Que para descanso probé. Sí. Y yo reíame mucho cuando me la contaba. Dice, mira, Tenía gracia para contarles Sí, cosas, sí, joder, sí. macho. Cuando tu padre se iba a casar con tu madre, estaba, creo que recordás que era en el Val d'Iseo, Sí. y dijo un guardia civil,
Así que tú vas a casarte con la fía del gitano, con esa roja. Mi padre, porque lo pienso, que sería de sangre templá como yo, ahí está la tal, templá ni ninguna, de aquella. O sea, mi padre además sí es paisano fuerte todavía y tal. Calcó un mamporrazo de paisano que tiró un patas arriba. El guardia civil levantó y dijo, mañana pasa usted por el cuartelillo. Dijo mi padre, me cago en la puta, ya verás, esto es mi madre aquí. Claro, de aquí Claro, ya pasó por el cuartelillo y era para cacarte una tomata, tal. Pero mi abuelo, mi bisabuelo, que para descanse, por eso te digo yo que ahora verás la dicha, mi bisabuelo creo recordar, según me dijeron, creo que era o coronel o teniente coronel de la Falange. Escribió una carta a mi padre. Y cuando llegó mi padre al cuartillo, puso la carta encima de la mesa y acá la Guardia Civil faltó el tiempo para cuadrarse. Por eso te digo, las familias de derechas, porque la parte de mi padre venía de derechas, porque quiero decirlo así, con la parte de mi madre, una familia de izquierda, se puede decir tal, y no había No había acuerdo en problema, ningún tiempo no ni había nada. así en aquel tiempo. Y Sí. es que ahora, o sea, ahora menos, ahora no Sí. se palpa tampoco. Intenten que lo tengamos, ¿eh? Intentes. Intenten algunos señores, intenten, por llamarlos de alguna manera suave, intenten que tengamos rencor hacia los nuestros hermanos, compañeros, vecinos, etcétera. Yo siempre dije, a mí cuando me dicen, ah, es ir rojo, yo piensen, que yo siempre lo digo, creen que me están insultando. Y yo, bueno, vale, sí, estoy aquí, gracias. Y cuando lo llames a él facha o tal, si parece mal. Pues sí, lo que es, compañero, ¿por qué te parece mal? Una cosa que nunca entendí, pero para que veas la diferencia que hay entre una familia que más de derechas, más tarde, y pues la familia de mi madre que era más de izquierdas, vamos a decirlo de De esa manera. derechas. Y tampoco de izquierdas, porque la familia de mi madre, yo no recuerdo a mi abuelo tenín tampoco ideologizado o partido comunista, socialista. No, bueno, no Encima lo recuerdo yo decía mi eso. madre, No recuerdo, no. que el 90% de la gente era gente que era gente que no tenía No, tampoco. para nada. Es más, Tiñín, el de los Vareres, el Fil, el, bueno, Tiñín no, el Fil, el alcalde, perdón, fue al monte por miedo, no por política. Él marchó al monte, pues, y todo el mundo me lo dijo, todo el mundo tal, que él marchó al monte con mi abuelo por miedo, no por otra razón. Y hostia, quédate la cosa de decir, hostia, pero por eso digo que la parte de mi madre, vamos a decirlo así, mi abuelo, mi abuela, tal, no estaban ideologizados, no había una ideología fuerte ahí, no había tal. Sin embargo, siempre los trasladan, ¿sabes lo que quiero decir? Y después, claro, está la dificultad que yo esto nunca lo supe en mi vida, no me puse a averiguarlo tampoco. Si mi abuelo era del PSOE, otros que sí del PC, otros. No lo sé. Yo sé que él tiró al monte porque si no lo iban a cepillar. Además, la historia de cuando salió de la cárcel, qué tal, no sé qué. Yo una cosa no sé si la sabrás tú, que cuando lo tuvieron para entrar a la cárcel, que tuvieron por estar cantando lo internacional, Yo cuando acabó la Segunda Guerra sí, Mundial. al parecer, yo eso tiene bastante bien documentado. Y bueno, aparte yo creo que Piñeiro también lo tienen a todo saber en el blog. Ellos estaban celebrando que había acabado la Segunda Guerra Mundial y que Hitler, que había perdido la guerra. Entonces, claro, también en un bar, entonces por lo visto a los de, la contrapartida, a los de la Falange, solo por ellos tiempo para ir a avisar que tu abuelo y el hermano y más gente estaban celebrando Encima con el un que había. agravante, con agravante, mi abuelo estaba vestido Estaban, es que militar. me hiciste lo mismo, estaban, sí, que Por estaban él, haciendo la mil. claro, a él le tuvieron un culo militar. Claro. Y Iban a entonces, trosquilarlo, claro. iban a tal. Yo una vez topecé con un paisano que ahora mismo, si me pegues una puñalada, no voy a recordar el nombre porque es que no, mira que lo estaba pensando mientras estaba hablando contigo, pero tal. Y siendo yo guaje, no, claro, teniendo ya 20 y pico años y tal, coincidí con él no sé dónde, dijo, ay, soy nieto del gitano y tal, ese tal, tenía el dedo fácil, me dijo. Dijo, pero gracias a ese dedo fácil yo estoy vivo. Y yo pregunté de aquella, hostia, pero todo está. Dijo, porque me estaba pegando una paliza una pareja de la Guardia Civil.
Y en aquel momento, pues, apareció, pegó dos tiros por allí, no sé si los mató o no, no tengo ni idea, pero el paisano dice que se libró de la pared. Y decía que tenía el dedo fat. Después, claro, son cosas que te van contando. Y es verdad que la memoria a mis 40 años no falla, pero Claro, porque falten te datos. faltan muchos datos, muchísimos, Yo creo muchísimos. que saber a todo entiendo porque entrevisto directamente a Tina Dutti. Ah, fijo, Sí. fijo, En fijo. el blog tengo una entrevista directamente a Tina y ella cuenta toda la historia. Fijo, además Tina allí era muy dada A daba datos y sí, sí. uff, es que esa gente, yo te digo otra verdad, que hasta me emociono pensar eso, porque esa cabeza que tienes que tener, cago en la mar, que a mí pregúntenme, bueno, la fecha de nacimiento mía tengo que saberla, pero muchas veces datos y tal, que y tienes que recurrir a algo para leer, hostia, no, y en esta fecha, oye, otra, no sé qué sea muy marcáis, pero ella sabía todo, les marcáis, les marcáis y tal, no sé qué. Pues esa argumentación tiene la Cris, a tu prima. Y lo Sí, que pasa es contóme ella, estuve hablando con ella que. por teléfono el otro día y díjome que. Y unas cuantas cosillas que. Tal, que estaba preparando ahí una Mandó historia y una tal. foto un día, no sé, con un montón de. Y el otro día hablé con ella y decía: yo no soy muy proclive de andar por las redes, que no te preocupes, que yo guardo tú el anonimato que quieras, no subo como estoy subiendo los vídeos al canal y tal. Es más, yo ayúdate, porque yo cuando contacté la primera vez con ella, yo ayúdate a documentar y a redactar lo que sea. Y dije, bueno, pues tomamos un café un día y tal. Porque yo conocía a la IA, pero no me imaginaba que era, además, Masi, la Sí. pareja de ella, pues joder, era Vivian La Vega, era de la pandilla mía de Guajes y tal. Y cuando me pasó el WhatsApp, la chavala que hizo la entrevista, que fue alumna mía, dijo, mira quién es Cristina. Entonces, ¿cuándo te pasé a ti y tal? Sí. Y decía que quería. Y que tenía también así rancé. Decía, joder, es que no hice caso a mi madre cuando me contaba estas cosas. Hombre, difícil, son cosas difíciles. Yo, por ejemplo, tenemos aquí a Peón, que hay un libro abierto. Ahora te la da huelga 62 y yo te juro. Que sientes al lado de él, ve que la estás viviendo minuto a minuto, porque te cuenta detalles, tal. O sea, y hay una cosa que, y yo decía muchas veces, yo peón, con la cantidad de palizas que te dieron, compañero, Por eso se acuerda. me cago en la mar, y la cabeza funciona, no, pegaría entre todas partes del cuerpo, pero la cabeza dejaron intacta, me cago en la mar, porque, y es increíble, no, es que es increíble lo que te puede hacer, a la no tres guerres, lo que te cuenta, o sea, la memoria que tiene. Joder, acuérdame yo del abuelo de la mi mujer, Esteban Cepedal, que te contaba cosas y yo por desgracia no coincidí mucho con él porque falleció antes de casarnos y Esther, pero cuando coincidís con él, uy, siempre te Sí, contaba me con cuenta. suges y tal. Son vivencias y yo lo que digo, la memoria de un pueblo y esa memoria no la podemos dejar morir. Y esa memoria no la podemos dejar escapar por mucho que queramos. Es que pesa. Mira, tengo aquí el otro día, hicieron nos llegar. Son unas fotocopias. Todo maga por hombre. Tú date cuenta. Ya fotos con historia, ¿no? Estoy la primera vez que se presentó el Partido Comunista. San Martín, aquí, tal. Y hostia, un 10. Y estuvo, joder. Ya lo mira tres R's, ¿no? Ellos. ¿Sabes qué? Y pones Cortina, claro. las fotografías Claro. y tal. Y estuvo, estoy historia viva, joder. Y esta historia, y historia de aquí, de San Martín. Pero digo, mi abuelo también, y historia de San Sí. Martín. Y lo de Peón, y lo de todo el mundo. Y ya lo repetiría 300 veces, pero tiene que ser así, Pero la la memoria. gran pena es que los primeros 40 años contas una historia que era bastarda, yo siempre lo estoy diciendo, y luego hubo otros 40 años que no se contó nada, que empezó, bueno, pues sí que ya ahora gente como Rozada empezó, Piñeiro, y hay gente que está escribiendo cosas, pero que podía haber hecho más cosas, y tristemente muchos ya se nos fueron, mucha gente que lo vivió ya se nos fue. Y los que tanto vi aquí tienen 90 años, 80 y muchos años, 90, la Claro, gente que. Entonces, claro, y es necesario tirar. Y luego, y eso, y que son memorias
de hechos históricos. Yo, por ejemplo, cuando la gente dice, vas a contar la historia, no, no voy a contar la historia, voy a contar los sucesos, las historias de vida y las memorias de la gente que lo pasó bien o mal o de forma indiferente. Porque hay hechos históricos, que fue una revolución de octubre del 34, hubo un golpe de Estado en el 36, una guerra civil de 3 años, y a partir de ahí, bueno, pues hubo gente que vivió esas historias de formas distintas. Y yo lo que se Pero intenta contar. sí, pero hay una pena que la memoria histórica sea contada por 4 y tergiversada por 50. Esa sería la pena. Porque yo no estoy diciendo que lo que yo cuente sea verdad, porque yo no lo viví, ya me contaron. Ni tal, pero y que, hostia, cuéntate las personas más cercanas a esa gente. ¿Por qué me tiene que mentir mi tía Tina? ¿Por qué me tiene que mentir mi madre? Y no, y ya te lo digo, una cosa de las que me sorprendió siempre de mi tía, de mi madre y toda la gente que me habló de estos temas y que nunca me hablaron con rencor. Nunca me lo decían con rencor. De rencor hacia los otros, ¿eh? Nunca me lo dijeron, nunca intentaron crear en mí, se puede decir así, rencor, de tal, pero. Oye, es sorprendente. Muchas veces es sorprendente que la historia que te cuenten sea tan fácil de contar para unos y tan difícil de explicar para otros, vamos a decirlo así, O de o de justificar. justificar. Y yo sigo diciéndolo, la vida tiene que darnos muchas alegrías, muchas tristezas, la vida da de todo, pero lo que mejor te puede dar la vida en este sentido es recordar de dónde vienes. Eso, teniendo eso claro, yo creo que vamos para todos los días, creo, no lo sé, igual soy yo confundido. No, yo creo que yo lo que te dije, quiero recordar a la gente que soy ahora, si os arrebataron cosas de forma injusta. Y así sacar a la gente de los cunetes, que sea también simbólicamente, ¿no? Yo Eso cuando sí que me da veo, claro, rabia. Eso sí que me da yo rabia a mí. cuando veo reportajes de gente mayor que de 80, 90 años, gente que tiene una vida durísima y salvaje, pero intensa, y saquen al padre o al tío, y esa emoción que sienten, que joder, sumar un cadáver de un fallecido tiene que ser tristeza, pero yo tengo alegría. Yo eso nunca lo viví, porque gracias a todo, mi abuelo, mi tío y todos están enterrados como tienen que estar enterrados. Pero sé que trabajo y os costó a mi abuela y a todo el mundo, sé que os costó mucho trabajo y tal, pero a mí lo que me da rabia y eso, la gente que hay en las cunetas. Y eso, ahí ya voy a ponerme en plan, no se puede consentir que un político hable mal de una cuneta, hable, porque para mí la cuneta es mucho más que cualquier cosa, porque hay gente ahí tirada, abandonada, no se merece nadie eso, joder. Eso no se merece nadie. Posiblemente seamos el país de Europa, somos el segundo del mundo después de Camboya. Y entre Camboya. Europa, Málaga tiene el triste honor de ser la fosa común mayor de Europa. Y yo que tengo, bueno, contactos con la Asociación Aranzadi, porque María, la tutora mía, pertenece a ese grupo, y yo el año pasado estuve haciendo un curso con ellos, y todos los foses de la gente de derechas, del bando ganador, vamos a llamar, los golpistas, o gente que, bueno, que a lo mejor murió también de rebote, ¿no? Fueron sacados todos en los años 40. Solo quedaba una fosa, que era en Consuegra, en la zona de Toledo, que era por esto muy difícil de entrar porque era una mina. Yo alguien me dijo de aquí dentro que la conocía y que era muy difícil de entrar. Entonces en 2010, creo que fue, 2012, el arzobispado de Toledo pidió hoy a la Asociación Aranzadi que por favor sumasen esos cuerpos. Y ellos por, bueno, un tema de, ¿sabes?, controversia Sí, cuando, hombre, claro, pero hombre, por sí, derechos claro. humanos internacionales sacáronlos. Era la única fosa que quedaba del bando ganador, nacional, golpista, como quieras llamar. Los demás también todos Es que no se fueron merece, yo recuperados en sigo los diciendo, 40. nadie se merece estar en el olvido, que los familiares de uno tienen que arreglar donde quieran, ¿eh? Yo voy a Sí, sí, decir, sí. pues que maten, pues ir comúnmente, o pues tal, las cenizas repartidas donde tú quieras, tal. Pero no se merece que nadie caiga en el olvido, una cuneta, una mala cuneta de un sitio donde te pegaron un tiro en la nuca y se acabó todo. Pero sigo diciendo que eso o por lo menos este país merece una disculpa a sí mismo. Sí, porque el Decir, gobierno independientemente y el gobierno siempre y una institución, sí. entonces Ahí, digamos que de alguna manera ahí, claro. solidaria tienen estos gobiernos todavía tienen, digamos, la Cuando obligación. se habla de que yo no entiendo todavía muchas cosas, cuando hables de las cunetas y te dicen, va, ya te estás removiendo el pasado.
Estás moviendo la historia, compañero. Y los derechos de las personas que Ahí están ahí está. tirados. Ellos tienen tanto derecho como tu padre, como tu madre, como todo el mundo. Pero es difícil, ¿eh? Y difícil. Y difícil sobre todo en este país. Porque en este país todavía no cambiamos el chip, vamos a decirlo así. Algunos no cambiaron el chip. Algunos no cambiaron el chip. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a ver. Y poco más, ¿qué decirte, Pues muchas gracias. compañero? Un poco Sabes que más. ya llevamos todo un año largo de contacto. Agradecerte el que me permitieras en aquel vídeo contar la historia familiar, porque en el fondo y un caso pues ejemplar de lo que pasó en este país, ¿eh? Y bueno, seguiré entrevistando gente y seguiré pasándote Aquí estamos historias para lo que buenamente podamos hacer. y en lo que yo pueda echaros una mano a todos, ya sabes que Aquí estamos. pues muchas gracias. Ya Vamos estamos. a cortar.